Las fobias son esas situaciones en las que, debido a ciertos detonantes, nos invade un miedo irracional, el cual nos puede llegar a incapacitar. En el metal, las fobias suelen ser objeto de referencia en algunas canciones, o hasta son utilizadas para nombrar a una banda. Sin embargo, existe una amplia variedad de estas, y en este video nos encargaremos de enumerar a 6 canciones las cuales hagan referencia y directamente traten sobre una fobia. Pero déjame en los comentarios si llegas a identificarte con alguna de ellas. Número 1. Hematofobia, Veteran Unit Gamer, Indonesia. La hematofobia es un miedo irracional que unas personas llegan a padecer por la sangre, heridas y situaciones en las que es esperado ver todo esto, por lo que es común que les atemorice entrar a farmacias u hospitales. Si bien este tema no tiene letra, se encuentra en este listado por cumplir con el requisito de hacer referencia por su título, con un sonido particular y bastante tétrico, incorporando el uso de sintetizadores, distorsiones saturadas y elementos góticos. Este proyecto musical es bastante desconocido, pero la música de su álbum Fobia del 2021 es toda una joya que realmente te recomiendo que le des una checada. Número 2. Fobia, Creator. De su álbum Outcast, y siendo el número 2 de este, Creator nos trae una de sus canciones más conocidas por la fanaticada del thrash metal. El tema Fobia es uno de los temas que, aunque su letra sea algo repetitiva y corta, logra expresar de una manera clara cómo es el sentir de una persona la cual está siendo presa del pánico. Si bien la letra no trata sobre una fobia en específico, sí que nos dice algunos de los síntomas que se llegan a tener al momento de estar frente a eso que nos atemoriza, con líneas como: paranoia, viniendo desde dentro, toma el control, los síntomas de una fobia. Con una duración de 3 minutos con 23 segundos, logra convertirse en la canción favorita de algunos. Un tema corto, pero que sin duda hace mover la cabeza a cualquiera. Número 3. Fear of the Dark, Iron Maiden. Era el año de 1992, y la banda de heavy metal Iron Maiden estaría sacando a la luz su noveno álbum de estudio titulado como Fear of the Dark. Sería su tema número 12 dentro de este álbum, el que sería elegido para llevar el mismo nombre de dicho álbum, el cual con ese nombre estaría haciendo referencia a ese temor que suelen tener algunas personas a la oscuridad. Comúnmente esta fobia es conocida como nictofobia, aunque también se le da otros nombres, que además de este temor a la noche u oscuridad, es en sí lo que pensamos que nos puede pasar dentro de esta noche u oscuridad, lo que nos atemoriza. La canción nos va contando la historia de un hombre, el cual le va sucediendo ciertas cosas que pudieran considerarse como paranormales, mientras transita un camino cubierto por la oscuridad. Sin duda un tema que se ha convertido en un himno en el metal, que sí o sí debes de escuchar. Número 4. Necrophobic, Slayer. De su álbum Rain in Blood, siendo el tema número 3 del mismo, Slayer nos trae la canción Necrophobic, que se traduce al español como necrofobia, que es el miedo a elementos o situaciones que se relacionen con la muerte o con la muerte misma, con una letra la cual nos describe distintas maneras en las que un ser humano puede ser sacado del juego, con líneas como: experimentación, infección lenta, decaimiento interno, ejecución, necesidad de transfusión, cuerpo se pudre. Todo esto en conjunto con la música acelerada a la que nos acostumbramos de este álbum antes mencionado, en lo que se traduce como una canción bastante corta que no llega a los 2 minutos de duración, pero que en ese corto tiempo logra hacerte transmitir el mensaje que quiere. Número 5. Xenofobia, Protector. La xenofobia se refiere a ese rechazo que ciertas personas pueden llegar a tener por ciertos grupos de personas por el hecho de ser extranjeros. La banda de death thrash metal, Protector, nos regala el tema perteneciente al álbum Cursed and Coronated, donde el tema número 2 hace referencia a esto antes mencionado. Con una letra bastante directa y dejando la metáfora para luego, nos recuerda a cierto grupo de finales de la guerra civil de Estados Unidos, con líneas como: ojos llenos de odio y fuego, un deseo asesino y perfecto, puños apretados hasta que los nudillos se vuelven blancos, cruz ardiente y fuego blanco. Aunque pienso que la letra va más enfocada hacia el racismo que hacia la xenofobia, es un tema bastante bueno y un tema social bastante digno de ser hablado en una canción de este amplio género musical, y que realmente es una temática la cual nos puede poner a pensar un poco. Número 6. Arachnophobia, Reverber. Una banda con claras influencias de Slayer y Creator, que si bien aún no cuenta con gran repertorio de álbumes como otras bandas con más antigüedad, sí que se defienden bastante bien. Reverber es una banda de thrash metal la cual nos presenta unas excelentes portadas en sus discos. Su álbum Sect of Faceless
del año del 2020 nos trae el tema aracnofobia, tema al cual nos hace referencia a ese miedo o angustia que algunas personas pueden llegar a padecer hacia las arañas. Siendo el tema número 8 del álbum y con una duración de 5 minutos y 49 segundos, la letra nos narra lo que parece ser una víctima que cae dentro de las redes de una araña. O al menos así la entendí yo. Con líneas como: caminando sobre tu piel, satisface su lujuria, toca tus labios, se comienza a agitar las cuerdas de tu corazón, veneno en tus venas, paralizado, es tu obsesión. Aunque también la letra se puede llegar a entender de una forma metafórica hacia algo que nos atemoriza o hacia algo que está fuera de nuestro control. Un tema bastante bueno que sin lugar a duda debes de escuchar. Pero déjame en los comentarios si es que tú tienes alguna fobia, si es así, ¿cuál es?